Señor Perro es un libro que afortunadamente está en todo el país y por supuesto y ahora empieza a estar en Latinoamérica y es un diccionario perro humano. Apostar a la cultura y apostar a la educación es apostar a la vida y es apostar a la gente. Tengo el pañuelo violeta que es el color de mi profesión y que tiene que ver con el mejor de los mensajes de la Municipalidad de Berazategui, Ciudad Mascotera Siray. En mi primer libro escrito para otros autores, algún capítulo, pero es el primer libro. Siento muchísima admiración por el proyecto que se ha hecho en Berazategui. Hace 20 años que la municipalidad empezó con el hockey y creció de una manera increíble. Y el hockey lo juegan todos los chicos que quieren jugarlo y las chicas. Cuando el deporte se une con la cultura, se genera una dedicación diferente. Y he visto cómo acá pueden estar los artistas locales de Berazategui, hay artistas, otros artistas externos, y está abierto para todos. Y cuando está abierto para todos, es ahí donde se expande la educación. La única manera de generar educación es accionar educación, y esta feria tiene que ver con eso. Vamos a hacer una charla cuyo título es Humor Político, Sexo y Conurbano. Tiene que ver con las cosas que hicimos nosotros en nuestra carrera, que estos espacios como los que puede proponer acá Cultura armando esto son espacios necesarios y fundamentales, porque son espacios que hoy no encontrás en la totalidad de los medios. El programa de hoy no va a ser muy distinto al de siempre, pero si comparáramos este de esta noche con la primera vez que vinimos a Berazategui, posiblemente veríamos que todo es diferente. Nosotros siempre tratamos no solamente de contar historias, sino de despertar, suscitar, diría Unamuno, el deseo de ir, como decís vos, un poco más allá. Bueno, ¿y dónde habrá otra cosa, otros datos sobre esto? En los libros, ¿no?